fecha, por lo cual hoy conseguir un triunfo también era importante para acomodarse en el grupo, y esto es importante, pero te pido un análisis desde lo futbolístico hoy, ¿con qué sensación te vas del equipo? Hola Ezequiel, muy contento, ganar en casa lo necesitábamos, creo que el equipo lo mereció, tuvimos el control, jugamos muchísimo en campo rival, cada pérdida el equipo recuperaba muy rápido. Y esa parte del plan de partido, la verdad que la llevamos adelante muy bien. Prácticamente Trinidense es un equipo muy intenso, que con los saltos de presión trata de incomodar a veces a los rivales. Atacamos espacios muy chicos, muy chicos. Entonces eso es lo más difícil. Los muchachos tuvieron paciencia para esa búsqueda. Sí nos faltó un poco más de fluidez entre líneas, de más precisión y de terminar más jugadas cuando llegábamos a situaciones de finalizaciones entrando, terminar más jugadas. Pero creo que la victoria es merecida. En el balance marcamos una diferencia que a veces en los partidos no es tan simple poder marcarla. Nos faltó, sí, quizás más finalizaciones. Nos faltó, como te decía, un poco más de precisión entre línea. Los cambios nos volvieron a ayudar. Los cambios nos volvieron a dar frescura. Nos posicionamos con más gente dentro del área rival. Y la verdad que estoy muy contento por la victoria. Diego Lautaro, buenas noches. Jorgelina Salazar González para Modo Boca y el Deportivo 12. Hola. Bueno, en estas últimas declaraciones hacías referencia a los cambios que también tuvieron que ver con Lautaro. La pregunta es respectivamente para él. ¿Cómo vivieron ustedes el cambio de juego que termina dando así la definición? Y bueno, posterior, ¿cómo vivieron la salida de Aaron, que fue fundamental en este partido? Buenas noches. No, coincido un poco. Cuando entramos ahí con Kevin y con Luis, sabíamos que teníamos que entrar muy concentrado, a poner mucha intensidad, a tratar de buscar lo que nos pedía Diego, de profundizar más por fuera, de terminar más jugada, y por suerte se terminó dando para bien. Y nada, la lesión de Aaron es una lástima, venía de hacer su gol y nada, preocupado, ahí vimos cómo estaba, tratamos de darle nuestro apoyo y nada, esperar que no sea nada grave. Diego, aquí Hugo Hernández, Boca, una pasión, Tandil, Mar del Plata. Más allá de la imprecisión que dijiste vos, que tal vez le faltó, cuando Boca tenía la pelota, no le faltó, a mi entender, una... jugaron muy largo, no jugaban corto, no encontraban compañeros, o sea, perdían tiempo y volvían para atrás. ¿Vos lo viste así? ¿Cómo te va, Hugo? Buenas noches. No te entiendo cuando jugaban muy largo, ¿qué significa? Como largo en... Sí, la verdad que mucho no coincido desde el hecho de que Trinidense llevó adelante un plan de partido y lo pudo ejecutar creo que bien. El 4-5-1 defendía realmente muy cerca del área de Zamudio. Entonces atacar espacios tan chicos es lo más difícil, es muy difícil. Imagino que la percepción tuya, esto de moverla hacia atrás, tiene que ver con la paciencia que a veces un equipo tiene que tener para lograr que ese bloque se rompa, que ese bloque empiecen a aparecer pasillos. Sí que por banda izquierda nos faltó un poco más de profundidad. Por momentos quedaba muy solo Marcelo, porque Vicente, con el afán de querer ayudar, abandonaba esa banda que es la que principalmente tenía que encontrarse él entre líneas. Pero creo que los muchachos lo buscaron. Son esos partidos, me parece, donde si uno logra poder hacer el gol y abrir los,
en esas situaciones que tuvimos apenas arranca, empiezan a aparecer mucho más claros esos espacios. Rescato mucho la paciencia que el equipo tuvo para seguir buscándola, para seguir buscándolo. La pelota la movíamos a una buena velocidad y creo que sí nos faltaba un poco esto, como decía tu compañero, poder finalizar más jugadas, llegar y terminar por banda izquierda, como te digo, nos faltaba un poco más de perfil, solamente teníamos a Marcelo. Entonces nos faltaba a veces alguna caída ahí a espalda de los centrales o entre central y lateral. Pero bueno, son difíciles. El otro día, mirando el partido de Trinidense en Fortaleza, perdiendo 1-0 le costaba poder marcarle un gol más en Fortaleza, perdón, en Paraguay, y llegó al 2-0 ya sobre el final en una transición. Entonces son partidos muy parejos, donde a veces se hace complejo encontrar ese espacio, pero lo pudo abrir rápido. Mirando el partido con Colo-Colo en la pre-Libertadores, lo pudo abrir rápido también a los 3 minutos. El partido con Cerro Porteño en Copa en su torneo local lo abrió rápido. Entonces ahí donde seguramente ese bloque defensivo tan corto, ya con la ventaja, como nosotros creo que tuvimos algunas también como para poder abrirlo, empezás a encontrar mucho más espacio. Pero sí que esto que le decía a tu compañero, quizás un poquito más de precisión entre línea y profundidad. Por derecha creo que fuimos más profundo y lastimamos más, nos faltaba un poquito quizás más de profundidad por izquierda. Y que sí, después la entrada tanto de Kevin o de Lautaro, mismo de Darío, ya nos daba más presencia en el área. Decidimos que Nico sea más profundo, porque por momentos la idea era que Nico se sostenga y no sea tan profundo y que el Colo o Miguel nos den profundidad por derecha. Y ya en el segundo tiempo también Nico, hasta que se cansó, era que nos dé profundidad para que Miguel ya esté directamente cerrado con Eddie dentro del área. Y bueno, me parece que después ahí pudimos encontrarlo y en el balance así todo creo que el equipo fue justo ganador del partido. Lo hice largo, ¿eh? Diego. Soportable lo que hablo. Diego, acá, el turco a la luz. Yo te quería preguntar, más allá de reconocer y valorar la victoria de esta noche, en Rosario disfrutaste el partido, hasta reconociste que Boca pudo haber ganado por algún gol más frente a Newell's. Hoy, por lo que vos marcabas, que le faltó fluidez, le faltó profundidad, ¿lo sufriste un poco el partido? No porque estuvo en riesgo el resultado, sino por la manera de jugar, por lo que le faltó hoy a Boca, que vos mismo lo marcás. No, buenas noches, turco. No sé si lo es que lo sufrí. Quería tratar de poder abrirlo. Queríamos tratar de encontrar ese gol que el equipo merecía, que el equipo buscaba. Con esas cosas, particularidades que dijiste que creo que teníamos que corregir. Sentí que el equipo tenía control, pero en estos partidos, coperos, tan difíciles, tenés el control y vas y en una transición, en una contra, en una pelota parada, sabiendo el poderío de los equipos paraguayos en esa vía, podés llegar hasta ponerte con un gol de desventaja. Creo que con la ventaja empezamos a sentirnos cada vez más cómodos. La lesión de Aaron nos complicó la última parte del plan de partido, pero los pibes se lo bancaron bien y hasta había la sensación de que si conectaban ahí en los últimos metros y estos querían ir a buscar un gol más. Y eso está buenísimo. Inclusive con un jugador menos querían buscar un gol más. A veces donde decís, bueno, trata de no quedar tan desplegados, de que los laterales empiecen a ocupar más cierto espacio. Pero es un poco también lo que nosotros le pedimos, lo que queremos, lo que nos gusta. Entonces, ¿cómo haces para frenarlos, no? Diego, bueno.